Bienvenida. Claro que sí. Buen día, buen día. ¿Anda bien? Bien, ¿y ustedes? De paseo por Uruguay de, o de, para sí, de vacaciones, sí, un tiempito. ¿Has cambiado la forma de hablar? No. ¿Te has contagiado algo? No sé cómo habla lo ecuatoriano. Me salió medio Venezuela, che. Para, yo siempre igual fui media canaria, que me como las heces, que me costaba un poco hablar, pero ahora siento que estoy como cantando cuando hablo. No sé en qué momento es, si cuando me emociono empiezo como a hablar así rápido y no se me entiende nada. Tirándose algunos dichos que dicen allá. Pero es que hablan normal, no es que es como México que dice, órale, güey, no, o sea, hablan normal, pero es como que la shh, o sea, no. Ya voy, ya vengo, ya no sé qué. Perfecto. Y cantan todo, ¿viste? Por favorcito, no me alcanza el cafecito. Claro, y todo en chiquitito. Todo entonces es como que se te va pegando que hablen así. Y favorcito, canto, favorcito, favorcito. Qué favorcito. Bueno, ¿cuánto hace que estás allá? Claro, ¿cómo surgió el vivir yo, en Ecuador? Bueno, me acuerdo que cuando en el 2017 tuve un certamen de belleza, me hice embajadora mundial del turismo en Ecuador y me acuerdo que vine acá a hablar de eso. Y bueno, y tuve la suerte de que lo gané, entonces en base a eso me surgieron varias propuestas. Y una de ellas era poder trabajar en un reality en Ecuador. Que en realidad el reality es como de competencia, como una especie de combate a Argentina. Pero lo que tiene este programa es que aparte de competir tenés que bailar, actuar, todo. Ajá. Entonces la idea del programa es poder, digamos que como construir artistas para en base a eso poder contratarlos en el mismo canal. Claro. O sea, aparte de que sean unas personas famosas, como una especie que hicieron, de casting. Exacto, pero te están todos los días preparando porque, o sea, es difícil. Tenés que bailar 3 horas por día de ensayo, montar, bueno, la coreo para mostrarla después en el programa a la noche, y eso son 2 o 3 veces por semana. Entonces, quieras o no, estás aprendiendo. Claro. Y la verdad es que me sirvió muchísimo, me sumó bastante, y yo ya estaba como en una época de que no quiero saber nada más con los reality, claro, porque con Gran Hermano ya me había bastado. Claro. Y dije, bueno, voy a probar a ver de qué se trata esto. Y me tocó hacer varios. Es como medio un showmatch, ¿viste? Ajá. Que el baile abajo del agua y qué sé yo, y que la poca ropa. Yo dije, nunca lo había hecho. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué tal nos va con esto. Y la verdad que bien, sí me gustó. Y estuve 2 meses. O sea, es como un paso. Tampoco es que quiero quedarme como toda la vida anclada en realities y demás. Y bueno, y ahora estoy trabajando en radio. O sea, en principio fui por ese programa, todo bien, bárbaro, y después salí de ahí. ¿En ese programa? Vos sabés que lo que tiene de bueno Ecuador es que los extranjeros tienen bastante acogida. La gente es como que los recibe súper bien. Eso, por un lado, es bastante positivo en mi caso. Claro. Y sí hay algunos, hay venezolanos. Bueno, con el tema que está pasando en Venezuela, es como que... Sí, claro. Sí, el primer lugar donde tratan de escapar es Ecuador. Entonces, es como que la gente está tratando de darle una mano con eso. Y sí hay venezolanos, hay, bueno, de Costa Rica, de Cuba. Hay bastantes chicos, sí, en el reality extranjeros. Y bueno, y ahora estoy trabajando en una radio de deportes. Me estoy como para el lado deportivo, futbolístico. ¿Y qué? ¿Pero qué es lo que pega más la te sangre? Mueve? Claro, porque qué lo más... Es que yo la verdad siempre lo vi al fútbol. Era como que, ay, no me hablen de fútbol, claro, no lo cobre. Yo decía, no. ¿No te gusta la sopa? Toma. Claro, pero igualmente yo, quieras o no, o sea, yo desde que tengo 9 años voy a la cancha a ver absolutamente todos los cuadros que se puede ver. Entonces era que no voy porque quiero ver Nacional, quiero ver Peñarol. No, o sea, si jugaba Danubio, iba a ver a Danubio. Si jugaba Defensor, iba... Claro. O sea, siempre iba a la cancha a ver algo. Y ahora en Ecuador me pasa lo mismo, o sea, porque es otra liga, otros jugadores, otra cosa. El fútbol es totalmente diferente, entonces es como que voy, veo los partidos, voy viernes, decías también de que la mujer tiene mucha cabida con el tema de... A la mujer se le está dando demasiada oportunidad, mucha oportunidad en Ecuador, y eso es algo que me encanta, porque yo en cierto aspecto es como bastante atrasado en ciertas cosas. Ajá. Pero hay mucho machismo también. Entonces, en base a eso, yo digo, pero ¿y se les abren la...? Porque en el fútbol es bastante complicado que le abran la puerta a las mujeres. Increíble. O sea, yo hasta el día de hoy la única que conozco es Ana Inés Martínez, y pido respeto si hay alguna otra y mil disculpas, pero la verdad es que la única que relaciono con el fútbol es ella, porque hace muchos años que viene con eso. Y en Ecuador, sin embargo, todas las chicas que hacen borde de cancha son todas mujeres, no ves hombres. Sí, y sí, son como 7 u 8 y están en todos los partidos. Y vos decís, qué bueno que pase esto. ¿Y el partido de Uruguay y Ecuador, dónde lo viste? El partido de Uruguay y Ecuador lo vi en mi casa, porque dije, ¿a dónde voy a salir a ver el partido? Dije, porque donde les metan un gol, yo ya veo que acá me empiezan a decir de todo, menos que soy linda. Y bueno, y cuando pasó lo miré, sola, gritaba como una loca. Pero ¿es un país tan futbolero así como nosotros? Vos sabés que sí es futbolero, pero la calidad del fútbol, a mí, en lo personal, ahí puede haber gente que no está de acuerdo, es como un poco menos la calidad, ¿no? En sí. Y veo que también la infraestructura es bastante
más pobre, digamos, ajá, por decirlo entre... ¿Y qué pasó con el 4-0? Con el 4-0. O al otro día. Pero, bueno, a mí me pasaba que como la radio es deportiva, yo llegaba y era como que, ah, ahí viene la yeta, me gritaba, como diciendo, como que soy mala onda, claro, ¿viste? Porque cuando estaba jugando Ecuador, no me acuerdo contra quién era, que yo entré a la radio porque tenía que grabar, me dice, uy, ahora nos meten, porque como que yo les claro, tiro mala onda. Y bueno, no, nada, entré al otro día a la radio y era como que todo el mundo, ya igualmente sabían, claro, porque ya se ve más o menos claro, qué cuadros pintan como para, ¿no?, llegar. Y ellos ya sabían que estaba medio complicado el tema del técnico también, que no gana un partido. Tal entonces cual, era medio difícil que... no tenían aspiración a ganar, la verdad. Entonces, como que creo que ya lo tenían asimilado. Sí, sí, sí. ¿Y en la radio qué comentarios de partidos locales, de la sí, selección? Es de la Liga Ecuatoriana, ajá, o sea, es la Liga, se llama, la Liga Pro. Y bueno, y ahí están, o sea, es lo mismo que acá, nada más que hay varios equipos más. Mucho más. Hay bastante, sí, sí, hay bastante, sí. Bueno, el país es muy grande en sí, sí, claro, también. Entonces, sí, hay muchos equipos y hay nombres que, por ejemplo, hay un equipo que se llama Mushurruna. ¿Mirá? Entonces, como hay millones de equipos diciendo, claro, no, sí, no terminas más y encima claro, te tenés que aprender la alineación y todos los jugadores y es un lío. Pero está bueno, sí está bueno. Entonces, como que voy de a poquito por ¿y vos ese estás lado, instalada mismo en? En Guayaquil vivo en Guayaquil, yo, sí. ¿Y te has ido a la altura? Bueno, me fui a Quito una semana antes porque justo era uno de los partidos de la Sudamericana y no tenía la posibilidad de conocer, pero es otro mundo. Son dos ciudades totalmente diferentes. Una hace frío, en otra hace calor. En Guayaquil hay 35 grados todo el año. Todo el año. El invierno, le llaman ellos, en realidad es el verano, y llueve. Todo el tiempo llueve, pero siempre 35 grados. O sea, es como medio pesadito, pero sí está bueno el clima. A mí, por lo menos, es lo que me está como reteniendo. Claro. Ahí. Sí, sí está muy bueno. Pero hay ganas también de irte a... ¿Tenés ganas de irte a Perú también? Tengo ganas de irme a Perú, sí, porque... ¿Por qué Perú? Porque me parece que lo que es en medio artístico, digamos, o lo que es el mundo televisivo, me llamó mucho la atención. Tuve la posibilidad de ir hace un tiempo y estuve de invitada en un programa que se llama El Show del Fútbol. Fui, creo que, 5 días. Y me gustó bastante, me gusta cómo trabajan, la forma en que, bueno, se le da la oportunidad a muchas personas también. Entonces dije, bueno, puede ser un buen momento como para hacer un cambio. Y cuando Clarisa te dice que le gusta algo, olvídate. Es porque se va de largo. Mirá con que eso. Sos movediza, nena, ¿eh? Porque es que yo soy una persona muy inquieta. Bueno, yo estoy así hablando, estoy como así, parezco, pero así estoy. Bueno, ahora yo le conté cómo estaba la ciudad de Mina, fíjate cómo será. Le dije, che, la plaza, fuimos a Mina a actuar, divina. ¿Así? ¿Ah? ¿Y cómo está? En el mismo lugar. No, pero me dijo que estaba muy cambiada. Bueno, claro, las luces y eso yo lo había visto, pero otras cosas no. Le digo, el sábado voy a Minas, me voy a parar en la ahí plaza está, y voy a empezar a grabar todo. Divino, hermoso, a ver qué onda. La verdad que espectacular. Bueno, ¿y tenés ganas de seguir algún partido en la selección, de la selección uruguaya? Bueno, si sí, avanza. Sí tenía ganas de ir, la verdad. Sí tenía ganas de ir porque yo ahora estoy con un proyecto para YouTube que se llama Exponiendo Morbosos y tenía ganas de poder hacerlo en la Copa América y de hecho también lo voy a hacer acá. Y está muy bueno el proyecto, la verdad. Yo lo estoy haciendo en Ecuador y ya, bueno, vamos 3 notas y la primera nota ya va a estar llegando al 1 millón de visitas. Opa. Así que sí, súper bien. Sí, para, sí, y sí. Exponiendo Morbosos, ¿cómo exponiendo es eso? Ahí estamos viendo es algo como, del canal, mirá. ¿Cómo? Bueno, no, en realidad eso es de mi cuenta de YouTube, que son notas que le hago como a gente conocida. Más que nada, bueno, justo esa nota es mi mejor amiga, pero es muy conocida en Ecuador, es súper... talentosa ella, entonces le hice una nota para mi canal. Pero lo Exponiendo Morboso, es la idea en principal es tener una invitada que es como famosa o bastante conocida dentro del medio ecuatoriano y lo que hacemos es preguntarle a la gente qué piensa sobre esa persona. Y yo le muestro 3 fotos y la gente se explaya y dice lo que piensa, acá no hay edición, acá no hay nada, sale lo que sale como sale. Y bueno, y la chica está escondida atrás y está escuchando todo lo que la persona dice. Cuando dice algo como que la persona sale, o sea, el invitado. ¿Qué estás diciendo de mí? Entonces ahí es como que... Y justo a mi amiga le pasó que ella es fisicoculturista y una de las fotos que nosotros mostrábamos era ella en pleno proceso. Que obviamente el cuerpo de una persona cuando está normal, claro, a cuando está por competir. Claro. Entonces dice, no, esta me parece que es un travesti, que no sé qué, que no sé cuánto. Y mi amiga fuerte, sale fuerte, atrás de la columna y yo dije, suerte con esto. Claro. Son cosas que pasan. A mí me pasa, a mí me ha pasado en mi carrera, que yo me estoy poniendo bueno, me está llevando un tiempo,
Pero bueno, pero en fin, en ese Ecuador, proceso... ¿Te conocen en Ecuador también? No, no me conocen, no, en Ecuador no, y que, en el cerro me conocen. Disculpame que te diga, pero Charlie estuvo en Guatemala y justo una amiga mía fue a un reality de Guatemala que estaba en Ecuador y se sacó una foto con Charlie Sosa. Yo, ¿qué haces con ese hombre? Yo, ecuatoriana en Guatemala y con un uruguayo. No, 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 para que veas que se llega a todas partes del mundo, querido. ¿Con Nietos del Futuro? Sí, obvio. Yo hice, no, yo hice Ecuador, Quito y todo el resto del cerro. Te quitaron todo. Olvidate, fue tremendo, fue tremendo. Obvio que sí. Son cosas que pasan. A este hombre se hace el humilde y lo conocen en todos lados. Ay, Dios, colorado. Bueno, ¿y con tu hermano te han preguntado algo allá en Ecuador? Bueno, una de las cosas que yo veo dentro de todo como medio positivo es que no. Ah, bien. No. Es como... Es lo que yo dije. Un país nuevo es como una vida nueva desde cero, ¿no? Todo lo que hiciste antes como que quedó porque la gente no te conoce. Claro. Es como sos desde cero. Hola, ¿qué tal? Me llamo Clarisa Abreu, tengo 23 años. Así. Bueno, a tu hermano lo hemos tenido como comentarista de todos los partidos del Mundial y de la Copa. Obvio, y realmente es un fenómeno, ¿no? Sí, ¿te da algunos lo conoce, por supuesto lo para conoce. Comentar partidos o hablar de... ¿Te da algunos tips? Mira, yo cuando recién empecé en el programa le dije que más o menos me orientara en ciertas cosas. Pero le pregunté mínimo porque obviamente él sabe porque... Porque lo jugó. No hay nada mejor que estar ahí adentro y sentir, ¿no? Yeah. Pero sí le pregunté, pero igualmente él tampoco que es periodista, no es que me puede decir mucho más allá de lo que él dice por su experiencia, no es que estudió algo como para poder hablar en base a eso, pero sí me tiró unos tips. Sí. Claro. Y con el fútbol específicamente, ¿no? Sí, pero es que es bastante complicado también. No es que uno se puede sentar y hacer un análisis futbolístico profundo cuando en realidad mucho no sabes. Yo estoy en ese proceso que recién estoy empezando a estudiar. Y está bueno que le des también tu toque personal. Sí, también, obviamente. Es que sí, yo trato de hablar, o sea, más allá de que hablamos de fútbol y demás, tratamos de tocar temas que las mujeres cuando nos sentamos a ver fútbol es como... Claro, pero ¿qué? Mirá cómo se puede lavar la ropa ahí. ¿Pero qué es lo que más te gusta, Clary? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Te gusta un formato televisivo? ¿Te gusta el deporte? ¿Te gusta el teatro? ¿La música? ¿Qué es lo que te mueve? Que si, si tengo que elegir, me quedo con esto. Es que yo en realidad empecé con el modelaje y realmente yo me tengo que adaptar al país en el que estoy. Y si quiero hacer de modelo y hacer desfiles, en Guayaquil me muero de hambre. Ajá. Entonces no lo puedo hacer. Claro. Entonces me tengo que adaptar. Radio nunca había hecho y menos deporte. Entonces como que dije, vamos a probar por esta rama que es nueva. Claro. Y voy probando diferentes cosas y ahí veo qué me gusta y qué no, porque hay cosas que todavía yo no he hecho. Por ejemplo, en la tele no me he puesto a hablar de fútbol. Claro. Y eso quizás me toque hacerlo en 2 años recién, no lo sé. Estoy como en ese camino de búsqueda. ¿Qué es lo que más extrañás estando allá sola? Todo. La comida principalmente. ¿No te cocinás vos nada? No, porque yo ahora estoy como en una dieta media, que ahora claramente la rompí porque me comí 15 bizcochos a las 9 de la mañana, más o menos. Pero sí tengo viandas como el mediodía, como comida saludable para poder... Porque sí se come bastante pesadito allá. Sí, no, la comida ecuatoriana. Se come bastante pesadito. Ay, no me doy cuenta. Bueno, Clarisa, un placer enorme. ¿No? Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Hasta cuándo te quedas acá? Me quedo una semanita más. Una semanita más. Sí, una semana más. Exacto, sí. Me voy a Perú a hacer unos trabajitos y ahí sí ya me voy a Ecuador. Buenísimo. Bueno, gracias. ¿Pedimos un aplauso? Claro que sí. Bueno, mañana. Y así nos despedimos. ¿Mañana qué hace? Acá, vengo. Perfecto. Supuesto. Nos vemos acá. A partir de las 8 en la tele. La emoción de estar juntos. Le iba a decir el canal de la emoción.